Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, autoridades nicaragüenses aseguraron que el impacto de un meteorito en Managua es solo una hipótesis. En una conferencia de prensa explicaron que no son expertos en el tema y que están buscando ayuda internacional para poder determinar el fenómeno. El COSEP celebró el Día del Empresario. Durante el festejo reconocieron a Raúl Amador, presidente del grupo Invercasa, como personalidad del año y al ex banquero Ernesto Fernández Holman como empresario del año. Apple presentó sus nuevos modelos, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Ambos teléfonos tienen batería más duradera, pantallas más largas y son más delgados que los anteriores. Estarán disponibles el 19 de septiembre en Estados Unidos. En deportes, Michael Schumacher dejó el hospital en Suiza para seguir la rehabilitación en su casa. El ex campeón de la Fórmula 1 llevaba 9 meses internado tras sufrir un accidente en esquí. En fama, los padres de Shakira confirmaron que la cantante tendrá otro varón. La colombiana espera a su segundo hijo junto al futbolista Gerard Piqué. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.